muy feliz año nuevo para todos ustedes. Asalamu alaykum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos al primer programa del año 2016 del Cálamo. Muy feliz de estar nuevamente en la pantalla de la televisión pública, siguiendo, bueno, el domingo pasado, el último programa, con mucha emoción, despidiéndonos, pero continuamos, por supuesto, todo este año, que nos va a encontrar seguramente unidos más que nunca. Inshallah, si Dios quiere, vamos a superar también las marcas que fueron lo del año pasado, los 10.000 en Facebook, pero yo te voy a saludar, Nadia. Por supuesto. Bueno, un beso. Me dijiste, te choco los cinco, dijimos, y chocó, chocamos también los cinco también. Feliz año para vos, Jale. Bueno, gracias también, Nadia, para vos. Nosotros acoplamos a lo que es el saludo de todos los que festejan lo que es Navidad y Año Nuevo, porque somos argentinos y respetamos también todas las festividades. También tenemos nuestro Año Nuevo musulmán del calendario, pero por supuesto que queríamos saludar. Quinta temporada del Cálamo. Quinta temporada del Cálamo. La verdad que estamos muy contentos. Arrancamos el 2016 con toda la energía, toda esta energía que ponemos justamente para transmitírselas a ustedes todos los domingos. Sabemos que están del otro lado siguiéndonos, por eso la consigna del Facebook es abierta. ¿Desde dónde nos están siguiendo? Quizás alguno en la costa atlántica, recorriendo toda la Argentina. Me llega la información que desde los hoteles, en el desayunador, nos están viendo, así que de aquí le mandamos muchos saludos. Envíen alguna foto ahí con toda la gente, con el pulgar arriba. Queremos que seamos más y seguir interactuando en las redes sociales. Es fácil por el nombre del programa, El Cálamo Pulgar Arriba. Los chicos detrás de cámara pusieron carteles de pulgar arriba siempre, porque ya es una institución pulgar arriba. Sí, lo tengo que patentar. Todavía no lo patenté y me lo están sacando en algunos otros programas. También pueden contactarse con nosotros vía Twitter, @elcálamo. Nos pueden enviar un mail a elcálamoysumensaje@gmail.com. Y si no, también, como decimos siempre, nos pueden escribir una carta de puño y letra, Avenida San Juan, 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y cómo no saludar a aquellos que nos siguen desde el exterior o por ahí algún argentino que viajó a saludar a algún pariente en el Líbano, en los países árabes y nos está siguiendo por www.tvpublica.com.ar en otro uso horario, que eso también es muy importante para que podamos seguir conectados? Va a haber mucho este año, secciones nuevas que vamos a ir preparando, pero vamos a seguir con las recetas de la sed, de Colombo. Por supuesto, tenemos recetas, tenemos Colombo, tenemos muchísimo programa para ofrecerles para que se queden con nosotros hasta las 9 de la mañana. Y ahora, a modo de apertura, como lo hacemos siempre, lo veníamos haciendo el año pasado y no vamos a perder la costumbre en este año nuevo que comienza, vamos a abrir con la Sura Al-Fatiha, que es la apertura, el primer capítulo del Corán, que constituye para todos los musulmanes la principal, que es en sus oraciones, de donde decimos el Fatiha y hacemos así. Bueno, cuando rezamos la postura, por supuesto que es otra, pero siempre estamos aclamándolo y glorificando a Dios Todopoderoso. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Así comienza esta sura y todas las suras del Corán, y desciende el sosiego, y nosotros queríamos comenzar para ver si podemos ir durante todo este año compartiendo las distintas suras del Corán, que son muchas. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a conocer la historia de vida de Aníbal Bakir. Él es un miembro activo del Centro Islámico de la República Argentina, siempre ha trabajado y trabaja mucho por la institución, y en este caso nos va a contar su historia de vida. Lo compartimos. Assalamu alaikum, soy Aníbal Bashir Bakir, mi argentino, 47 años, mi familia es oriunda de la ciudad de Yabrur, mi padre es de Yabrur directamente y mi madre, el primero que vino a la Argentina, es su abuelo. Así que de padre y madre soy de Yabrur y también los dos son de la familia Bakir, de la misma familia, distintas ramas. Mi bisabuelo, Salim Jafar Bakir, llegó a la Argentina en los años 20. Luego llegó mi abuelo detrás de él en el año 35 y después vino un tío hermano de mi abuelo, materno, que también Hussein Bakir, que en paz descanse. Y de parte de mi papá también vino mi abuelo, Muhammad Najib Bakir, que vino en el año 16.
llevó mate de Argentina y se la llevó a Siria ya en esa época. Bueno, y hoy en día tengo 5 abuelos que descansan en el cementerio islámico de San Justo, de la comunidad islámica, que son mi bisabuelo Salim Jafar, mi abuelo Hassan Salim Bakir, el hermano de mi abuelo materno, que es Hussein Salim Bakir, mi tío abuelo Ali Bakir y mi tío abuelo de otro lado, del lado de mi padre, que es Ismael Bakir. Gracias a ello tuve la dicha, mi padre me llevó a su país cuando yo era bebé prácticamente. Viví los primeros 10, 11 años de mi vida en países árabes, pero especialmente viví casi 6 años, 5 años y medio viví en Yabrur, en la ciudad de donde somos originarios los Bakir. Y ahí donde pude estudiar en la primaria, adquirí el idioma árabe. Podemos decir que mi idioma materno es el idioma árabe. El castellano es mi segundo idioma, porque yo a los 11, 12 años no hablaba para nada castellano. Ahí, en el 21 de noviembre del 79, volvió toda mi familia a la Argentina y ya estamos hablando, en próximas semanas vamos a cumplir 36 años de permanencia en la Argentina. Yo me recuerdo una niñez hermosísima en Yabrur, porque Yabrur tiene unos paisajes muy parecidos, podemos decir, a Uspallata, en nuestra provincia de Mendoza. Tiene valles, montañas, agua. Las familias y la gente ahí se quieren todos entre todos los habitantes de Yabrur. Es una ciudad milenaria. Y bueno, ahí aprendí todo lo bueno, todo lo humano, toda la generosidad de la gente de Yabrur. Es una ciudad donde hay musulmanes y cristianos y donde nunca había diferencias en ese sentido. Todo lo contrario, respeto, la solidaridad, el querer acompañar al vecino en lo que haga. Bueno, tengo muchas anécdotas lindas para contar de esa niñez. Desde ya, para un niño de 11 años que viaja a otro país con otra cultura, otro idioma, es un cambio importante. Pero también me adapté a la Argentina a los pocos años, cuando empecé a aprender el castellano. Y el centro islámico estoy en él prácticamente desde que llegué, volví a la Argentina. Porque no se olviden, yo me fui de la Argentina, tenía menos de un año, volví a los 4 años, tuve unos meses, volví a Siria y recién volví casi a los 12 años. Así que el centro islámico es mi segunda casa desde que yo vine. Y bueno, recuerdo mucha gente que hoy no está más entre nosotros. Nuestros mayores, la gente que estuvo acá, que aportó sus grandes aportes hicieron en el centro islámico de todo tipo. Y bueno, ellos son para nosotros hoy el ejemplo a seguir. Nosotros hoy nos toca ser parte de esta dirigencia de la institución. Vemos en ellos como un ejemplo que debemos alcanzar de alguna manera y ellos iluminan nuestro camino y nos muestran cómo debemos hacer las cosas con su historia. Bueno, gracias a Dios, Dios me agració con una hermosa señora, no solamente lo físico, sino también lo interior, que es de familia italiana. Mi señora es Alicia, que no les gusta salir en cámara. Tengo 3 maravillosos hijos. Digo, alhamdulillah, por la riqueza más importante que Dios me dio. El mayor es Bashir, que tiene 23 años. La del medio es Aisha, 19 años. Ambos son universitarios hoy. Y el más chiquito, que es Sharif, que tiene 17 años. 17 años, pero es más alto que yo prácticamente. Nosotros, que hoy somos papás, hemos recibido eso también de nuestros padres de una manera natural. Y también se lo transmitimos a nuestros hijos de una manera natural. Ellos ven cómo nosotros nos desarrollamos en nuestras actividades, en nuestras labores comerciales, en algunos casos profesionales, cómo nos manejamos en casa, cómo nos manejamos con los amigos, los vecinos. Bueno, así que los valores del Islam son en el fondo muy parecidos con los valores de la argentinidad, porque el argentino en sí también es muy solidario, el argentino también es muy generoso. El argentino siente el dolor ajeno y eso es parte del Islam también, como lo es parte del cristianismo. Así que esto se practica con absoluta simplicidad y naturalidad. Yo anhelo, como lo anhelamos muchos, que siga habiendo generaciones que practiquen las enseñanzas verdaderas del Islam, que es la adoración al único Dios. Y la adoración al único Dios, uno entrega su alma, su mente,
su espíritu, y ahí donde uno realmente en esa entrega también encuentra la generosidad divina, la paz, encuentra también la verdadera fe y la tranquilidad que debe tener uno con uno mismo, con el prójimo, con Dios mismo y con todo el medio ambiente que nos rodea. Bueno, el Centro Islámico, no soy el único que siente eso por el Centro Islámico. El Centro Islámico podemos decir que es mi casa. Yo lo siento que es así. Más allá, hoy me toca a mí tener una responsabilidad, pero el Centro Islámico es mi casa. Es así y espero que mis hijos y mis nietos y todos los demás sientan lo mismo por la institución. Aníbal Bakir, él y su familia, miembros activos del Centro Islámico de la República Argentina, siempre también colaborando con el Cálamo, el programa, viniendo en distintas oportunidades aquí, así que un merecido reconocimiento para que todos ustedes lo puedan conocer a él y a toda su familia. Nosotros tenemos todavía muchísimo programa para ofrecerles con toda la energía que es este nuevo año, sí, ¿no?, de este 2016, así que quédense ahí que enseguida volvemos con más. El Cálamo.